faltaba alguien, porque habían tres chanteos, el mío, el de Maluma y el de Jun. Y vamos a montar al Mayri. Llamamos al Mayri, pum, pum, pum. El Mayri llega, le escucha. El Mayri dice, papi, en verdad está bueno y todo, pero yo no voy a pegar a Maluma. Y yo le digo, cabrón, Maluma cobra como 100 mil por show, cabrón, como que tú no lo vas a pegar, nosotros cobramos 2 mil y 3 mil pesos, cabrón. Ay, mamá Juana. Y Olmairi me dice, papi, es que tú no me estás entendiendo, no es lo mismo tú cobrar 100 mil pesos en reggaetón a cobrar 5 mil en trap. Si él cantara atrás no pudiera cobrar ni mil, yo no lo voy a pegar. Y yo, diablo, este cabrón. A él. Sí, Él sí, 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 tiene sí, algo sí. bien cabrón, una oportunidad de grabar con Maluma, cabrón, y tú estás diciendo que no. Yo sigo jodiéndolo, lo convenzo. Ajá. Me dice, pues dale, cabrón, está bien, voy a grabar con Maluma. Pero en verdad, tienes que sacar a Jun. Y yo, a Si diablo. Jun es el dueño Y del yo, cabrón, pero tema. no, pues, no, Jun no se puede sacar, Jun le escribió. Sí, pero te voy a explicar. Y viene con otra metáfora y me dice, papi, los paladines egipcios solo pueden estar con paladines egipcios. Y Jun no es un paladín. Él se quería referir como que Jun no estaba tan pegado Sí, sí, sí. como él. Ajá. Cabrón, de hecho, un día, hace tiempito, el Mayri estaba haciendo un live Ajá. y Jun se metió y él le dijo, dímelo, Jun, ya sí podemos grabar, papi, ya eres un paladín.